yo quiero cuidar mi mundo, mi hogar. Vamos todos juntos, empecemos ya, amando y cuidando nuestro hogar. Mira los pajaritos, que alegres bailarán. Thank you.
armonía y amor. Aunque haya lavadora, debes de respetar su trabajo.
¿Qué es eso de andar así? ¡Póntelos! Mientras le hablo al show de Mascotas Country para que venga a bailar, ¿sí? ¡Ay, está bueno, bien! Bueno, póntelos, Mascotas Country, vengan a bailar. Si traes las botas tú, si las traes. Para complacer a la capital grupera, con el espíritu del Cerro de la Silla, llenando con su ambiente vaquero, el show que nació con botas y sombreros. Ellos son. Mascotas Country. Y en casita todos a compartir esta bonita transmisión para bailar al ritmo de Mascotas Country. Preciosas, sabemos caminar.
comemos como las niñas, también podemos llorar. Yo sé bailar solita y yo me sé reír. Todas somos graciosas y te haremos muy feliz. A ver, saluda a la cámara, muñequita del milenio. Muñequita Arcoíris, saluda. Y muñequita Elizabeth, apóyenme, manitos. Muy bien. Oigan, niñas, pues ando batallando con el vaquero guapetón. Porque, niños, anda en calcetines, no se quiere poner botas. Y luego, niñas, la pulga llora, le duelen sus manitas de andarle tallando los calcetines. No se me hace justo, pero lo que vamos a hacer es ir por los colores, porque hoy me recuerdas el arco iris, ¿eh? Pero, ay, déjame ir por los colores. Vayan, vayan, vayan ustedes. ¡Vaquero! ¿Dónde estás? Ay, ahora sí ya se fue, muñequita Elizabeth. No le voy a poner las botas. No me las voy a poner, nambe, nambe. Luego se me ensucian, ¿no? Mira, mejor con los calcetines, más cómodo. Me siento, juego así bien padre. Y no me calan las botas. Además, dice que están sucios mis calcetines. Nambe, también limpios y los acaba de lavar la pulga. Miren, chéquense. También limpios, todavía huele a detergente. ¡Niños! ¡Ay, ay no! ¡Ahí viene! ¡Ay, ese vaquero guapetón, no es! Ya se puso las botas, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, lo voy a regañar! Eso de andar con calcetines todo el día. Hasta en el patio se sale con ellos. ¡Ay, pero vamos a estar feliz! ¡Llegó la primavera y con ellos los colores! ¿Me acompaña en casita a bailar? Pues el vaquero terco y no sé qué.
quiere poner las botas. No sé por qué, si él siempre es bien atento. Me hace caso, bien enfocado. A las fiestas va con sus botas bien boleadas. No sé qué le pase ahora. Pero bueno, muñequita, vaya por los conejitos, ¿eh? ¡Córrale! A ver si ya me entendió ese vaquero guapetón. Negros, 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 negros son mis calcetitos. Negros, 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 negros son bien bonitos. Por eso yo tengo mis calcetitos negros, negros, bellos que están. ¡Ay, ya los vieron! No, hombre, muñequita Elizabeth, exagera mucho. Mira, ni que me fuera a hacer por estar descalzo. Miren, además, miren, están bien limpios. Miren, los lavó la pulguita traviesa. Hay que darle su crédito a la pulguita traviesa por lavarme los calcetines. Miren, negro, negro. ¡Ay, ay, 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 no, ahí viene! ¡Déjeme, me voy! ¡Vaquero! ¡Ay, ese vaquero! ¡Ay, mira, sí es cierto! Anda buscando los huevitos de Pascua. Pero, ¿qué? ¿No trae? No me digan. No. No trae sus botitas. ¿A qué se deberá? ¿No trae sus botitas? Bueno, pero chonguitos, ya está listo para bailar con ustedes mientras voy a buscar ese vaquero guapetón. Acuérdense, niños. Acuérdense de que hay que compartir, darle like y estar bien atentos en el canal de YouTube Muñequitas Elizabeth para la siguiente historia. ¡Chonguito! ¿Dónde está el vaquero guapetón? ¡Hola, hola! Sí, ¡ya llegaron las chonguitas! A bailar con todos ustedes. Así que en casita, todos arriba, arriba, arriba. Y a bailar con chonguitos. Y todos saltando, arriba brincando con chachanguitas. Estamos todos, todos en casita, los estamos viendo, ¿eh? Y
Oye. Vaquerito guapetón, hasta que siguió mis consejos. ¿De veras? Sí, yo le dije que no se pusiera las botas. Ay no, para que tenga con qué pagarle a la pulga. No, hombre, no, hombre, luego la pulga está ahí sentada sin hacer nada, pues mejor que le lave los calcetines. Óyeme, ¿tú eres el que le estás mal aconsejando? Pues yo no sé. ¿Por qué? ¿Quién está listo ya? ¡El Dulces! ¡Ya viene Dulces a bailar para ustedes! Ay, ¡pero! Fíjate una cosa. ¿Qué pasó? Tienes que buscar a ese vaquerito guapetón. ¡Ay, no, no! ¡Qué flojera! ¡Búscalo tú, muñequita! ¡No! ¡Ve, búscalo! Y yo... Adivina lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, muñequita? Voy a ver quién está compartiendo la página para hacer... ¡la rifa! ¡Así es que ahorita vengo! Las originales, Muñequitas Elizabeth, presenta, Muñequita Bombón, y su show de dulces. ¡Eso, amigos! ¿Cómo están allá en casita? ¡Vamos a bailar todo! ¿Nos acompañan? ¿Saben quiénes somos nosotros? ¡El show de dulces! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Ánimo! Yeah.
Yo quiero, porque tú eres la muñequita bombón, ¿verdad? Sí, el día de hoy yo vengo muy, muy bonita, porque yo soy... Bombón, aquí me ha dado bombón, y nadie más que bombón. Aprovechando que tú eres, diles a los niños quién eres. Amigos, atención, porque yo soy... Bombón, aquí me han dado bombón, y nadie más que bombón, bombón. Que yo soy, que tú eres muñequita bombón. Sí, y que tú mandas. Pues bueno, entonces ve, aprovechame y convence al vaquero guapetón todo con tu grupo que se ponga sus botitas. Claro que yo voy a ¿O poder... ¿O te parece bien que ande descalzo en la calle y no. en todas partes con sus... calcetines? No, porque se puede lastimar sus piecitos. Y aparte, rompe el calcetín, lo pone todo lejos, dice la pulga. Pues también caros. Oye, ¿qué es eso? Bueno, ándeles, vayan, apóyenme, enfocados, órale. Ay, Diosito santo, ¿qué voy a hacer con este vaquero guapetón? ¿Cuántos hijos tengo el día de hoy? ¿Cuántos hijos artísticos? Ay, pero lo que yo sí quiero es los conejitos. ¿Ya están los 5 conejos? ¿5? ¿Los 5? Bueno, porque ya van a venir los conejitos. Vaquero guapetón, ¿dónde estás? Ya ponte las botas. Miren, está más cómodo estar así, en calcetines. Miren, relajado, los piecitos descansan. No me preocupo por tener unas botas pesadas, ni nada. Miren, además están bien bonitos mis calcetines, chéquense. ¡Vaquerito guapetón! Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso? ¡Ay, no, ahí viene! ¿Las botitas el vaquero guapetón? Dicen que no, que ya compartieron, que no se ha puesto las botas y ahora pues ya vienen los conejitos. ¡Vengan, conejitos! Somos tres conejitos. Las muñecas. ¡Listos para soltar!
viene el día de la Pascua, conejitas, ¿eh? Y hay que buscar los huevitos, miren. Se me hace que están por todo el parque. ¿Pero traen sus zapatos todos? ¿Sí? Bueno, conejitas, a buscar los huevitos. ¡Vayan! Oigan, pero no sé si ya está fiesta o este. ¿Dónde está? Porque lo que ustedes no saben, que yo sí sé, es que ya vienen. ¡Vengan! ¡Yay, rancherita Hiromi! Casita de las Vamos a bailar. Vamos a ver las mascotitas, ahí vienen. Presentamos Fiesta Oeste. Desde la casita de las muñequitas hasta su casa, ellos, nosotros somos el único y original show de Fiesta Oeste. Y así es como nosotros. Guapetón anda descalzo, ¿es verdad eso? Sí, ya todas las muñequitas se fueron a buscar los huevitos de la Pascua. Todos con sus zapatitos. Ustedes también, a ver, todos traen sus zapatitos, sus botitas, bien, boleaditas. ¿Sí? Qué bueno que son así, porque ahora sí ustedes pueden irse a buscar los huevitos de la Pascua, porque se portan muy bien. Oigan, pero ando buscando unas abejitas. Vayan por ellas. Anda por ahí. Ay, amiguitos. No sé qué está pasando en la casita de las muñequitas. Lo que yo sí sé es que por ahí. ¡Ayúdenle a buscar las abejitas! ¡Zorro, ven! ¡Zorro! ¿No has visto las abejitas? ¡Ay, no, hombre! Andan perdidas, yo creo, esas abejitas. Oye, ¿andan perdidas de veras? Sí, es que no se enfocan, apóyame. Pero, ¿sabes qué vamos a hacer? Te traes tú muy bien, andas bien vestidito, no andas en calcetines. ¡Hola, don Zorrito! ¿A poco quieres cantar? Sí, mientras... ¡Ay, andan correteando! ¡Mira, ya lo vi! ¡Ay, anda y mira! ¡Andan correteando al vaquerito guapetón porque no trae! ¡Atrápelo! ¿Por qué no trae? ¿Adivinen qué? ¿Qué? Las botitas otra vez. Se las volvió a quitar y anda en el par. ¿Las botitas de agua? ¿O las cuáles? Las botas vaqueras. Las trae en la mano. ¿A poco? No se las pone. Mientras, vamos a cantar. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Mientras llegan las abejitas, ¡búsquenlas! A ver, zorro. Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Elizabeth. Y dice: ¡Hola, don Zorrito! ¡Hola, Elizabeth! ¿Pasó usted por mí?
casa yo pasé. Dios sea mi abuelo. A su abuela yo la vi. Adiós, don Zorrito. Adiós, Elizabeth. Hola, don Zorrito. Báilale, báilale. En casita compartiendo la transmisión para que se ganen un súper regalo. Y dice, eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Elizabeth. Y dice, hola don Zorrito. Hola Elizabeth. Por su casa yo pasé. Dios sea mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Zorrito. Adiós, Elizabeth. Hey, hola, don Zorrito. Hola, Elizabeth. Pásate por mi casa. Por su casa yo pasé. Y Dios sea mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Zorrito. Adiós, Elizabeth. Hey, hola, don Zorrito. Hola, Elizabeth. Pásate por mi casa. Por su casa yo pasé. Mi abuela. A su abuela yo la vi. ¡Mira el vaquero! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Córrele, ve por él! ¿Para qué lo andas aconsejando? No está bien que los niños anden en calcetines todo el día. Póngase los zapatos y más cuando van a salir al parque. Ahí anda en el parque, ¿tú crees? ¿Le puede pasar algo? ¡Ay, pero ya vienen las abejitas con la primavera! Más sabe que su cuerpo es de trapo. ¿Cuántas compartidas llevamos?
192. ¡192 compartidos! Oye, ¡192 compartidos! Y lo que me gusta es que los niños se cansan, bailan y cantan con las muñequitas, que son canciones educativas y que traen un mensaje. Así es que hay que ustedes apoyarme en ir a buscar al vaquerito guapetón para que siga buscando huevitos en el parque, pero con sus botas, ¿eh? Ándale, vayan, córranle. Oigan, pues miren, vamos a ver todo lo que vamos a regalar el día de hoy. Mi amigo Víctor le va a tomar. Ian es el que está allá. Oigan, compartan, pongan su nombre. Si llegamos a 500 se llevan la vaquerita guapetona, el zorro loco, la muñequita Elizabeth, el pato patito. ¿Cuántos saludos? Acuérdense que estamos en el canal de YouTube Muñequitas Elizabeth. Acuérdense que en la casita tenemos todos los souvenirs. Llevamos fanfarria. Mira la vaquerita guapetona. ¡200 compartidos! Oye, qué bárbaro, 200 compartidas son. Y para los que están en Monterrey, quiero que sepan que vamos a estar abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así es que síganme para que vean todos los souvenirs que hay en la casita de las muñequitas. Si quieres, súbete ya para que se vean arriba los de Chonguitos, los de Princesita Nacelia. Son las faldas de Princesita Nacelia, el vestido ahorita ahí no se alcanza a ver, pero el de Chonguitos, que se vea el de Dulces. El de TikTok. ¿Qué otro tenemos? Todos los colores del arco iris con vestuario de muñequita Elizabeth. Y no se diga de hombres. Mira, sigue la vaquerita guapetona, que ya nada más me quedan 5, 5, 5, 5. También tenemos para niños. Nadie lo quiere, todos se aprovechan de él, y todo porque no se quiere poner sus zapatos ni sus botitas. El incomprendido, el que nadie lo quiere. A ver, muñequita, muñequita. Oye, mis botitas me aprietan. ¿Qué dices? Muñequita, muñequita, mis botitas me aprietan. Mis medias me dan calor. Pero los besitos de mamacita los guardo en mi corazón. Apréndetela, vaquero. Ya nomás me faltó lo último. A ver. Ahí va. Muñequita, muñequita. Mis zapatitos me aprietan. Mis medias me dan calor. Y los besitos de mamacita, eso es para el día de las madres, los guardo en mi corazón. Ah. Bueno, a ver. Muñequita, ya te he preguntado varias veces por qué andas
en toda la casa con tus zapatos, en calcetines. La pulga se enoja mucho contigo. ¿Ya habías aprendido eso? ¿Y ahora otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Muñequita, es que lo que pasa es que por estar jugando me corté un dedito. ¿Te lastimaste o te lo cortaste? Yo veo que ahí tienes todo. Me lo lastimé, mira, lo tengo moradito. ¡Ah! ¡Por eso! Sí, por eso. Ay, no quería usar las botitas. Perdóname, manito. Es que no hay comunicación entre nosotros. Tú dime. Mira, no puedo traer botas porque traigo lastimado el pie. Y yo te voy a entender. Para eso es la comunicación. Si tú me dices desde un principio, ya no te estoy. Dice, y dice, y dice. Cada rato hasta me haces enojar. Ay, una disculpa, muñequita, pero es que yo quería seguir jugando como si nada con mis amiguitos, con las muñequitas y con el Ranger y con las mascotitas, pero pues ya ninguno quiso jugar conmigo. Es que yo les dije que te pusieran los zapatos, qué falta de comunicación. Bueno, pero para la otra hay que platicar siempre de todo lo que pasa, ¿ok? Muñequita, muñequita, mis botitas me aprietan. Mis medias me dan calor. Y los besitos de mami los guardo en mi corazón. No se la sabe. Bueno, pues ya nos vamos. Vénganse, chicas. Bienvenidas a las niñas muñequitas nuevas. Las que ya tienen mucho tiempo. Las que están en toda la vida. Las mascotitas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y pues ya aprendimos que es muy importante la comunicación. Que no hay que andar en calcetines porque ponen a trabajar muy feo a su mamá, lave y lave. Ahorita va, porque está lastimado del pie, por eso. Pero hay que andar siempre con zapatitos y con sus calcetines solamente adentro de la casa. Bueno, no les decimos adiós, compartan para el lunes a las 5 de la tarde, volver.